Expresión que le dijo Pablo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. El joven en la iglesia tiene que ser ejemplo. De nuevo, el joven en la iglesia tiene que ser ejemplo. Ejemplo. Es ser un ejemplo de buenos cristianos, de buenos hombres y mujeres de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nadie tenga en poco tu juventud. El enemigo siempre lo va a querer admirar como si, ah, ¿qué va a hacer eso? ¿Verdad? Lo tienen en poco. Wow. Pero el Señor dice: nadie tenga en poco tu juventud, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Dios no usó un viejo para derribar el gigante. Dios usó un joven. Y ese es el mensaje para usted que es joven en esta noche. Dios quiere usarte para derribar muchos gigantes. El gigante que tenía Enrique, él lo declaró y dijo: el gigante era el temor. Era el miedo, ese era mi gigante. Pero Jesús, Enrique, de la mano de Jesús, derribó ese gigante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, me provoca esto aquí. Dice: porque era muchacho y porque era rubio y de hermoso parecer. ¿Qué se siente feo aquí en esta noche? A ver. Se siente feo, que yo soy fea, que yo soy feo. ¿Right? Muchas veces eso se llama complejo. Amén. Y hay un mundo que está complejado. El que es alto dice: oh, ¿por qué Dios me hizo alto? El que es bajito dice: oh, ¿por qué Dios me hizo bajito? El que es flaquito: oh, tengo que comer más. El que es gordito: ay, tengo que comer menos. ¿Verdad? Siempre, ¿verdad?, que estamos ahí. Entonces dice, no, dice la Biblia, dice aquí, dice: Dios nos hizo hermosos. Amén. ¿Usted lo cree o no? Amén, hermanos. Amén. Aunque otros nos miren poco, nosotros somos hermosos. A los ojos de nuestro Dios somos, y eso es lo que cuenta. Amén. Aunque nos vean con el pelo negro, nosotros somos. Amén. ¿Verdad? ¿Sabe usted cuál es el color rubio? ¿Ah? ¿Cuál es el color rubio? Usted dice es el color del oro, ¿verdad? Y el oro es dorado. ¿Amén? Y nosotros en este tiempo, aunque llevemos el pelo blanco, llevemos el pelo negro, a los ojos de Dios somos rubios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en nosotros. Amén. Su nombre es gloria. Gloria a Dios. Y la gloria de Dios es dorada, hermanos. Aleluya. Y si la gloria está sobre ti, como a los ojos de Dios tú eres rubio. Aleluya. Ahí se va a meter problema el pastor con los que son morenitos, dice. ¿No? Aquí todos, yo digo, aquí todos somos hermosos. Espiritualmente somos rubios y somos hermosos. Amén. Y somos de buen parecer, diga conmigo, somos de buen parecer. Somos de buen parecer. ¿A qué se le llama a la persona de buen parecer? A una persona que irradia vida, que irradia salud. Aleluya. Tiene un buen semblante. Esa es una persona de buen parecer. Amén. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. Que seamos jóvenes fuertes, saludables. Y eso mente se consigue en Dios. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por esto. El Señor está con nosotros. Amén. Vamos a tomar esta palabra. Le damos gracias a Dios por la palabra que le dio a Enrique. Gloria a Dios. Si te buscan pelea, pues pelea. Amén. Como dice el hermano, si te buscan pleito, pelea. Pero amén. Nosotros no peleamos, como dijo él, con la espada, ¿verdad? No peleamos con la espada. Y el versículo 50, ¿qué dice la palabra de Dios allí? En el 17:50 dice: y así venció David al filisteo con honda y con piedra, y lo hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Amén. Nosotros no necesitamos un arma para un arma física para aniquilar a nuestros enemigos, porque nuestros enemigos son espirituales. Amén.
Necesitamos a quién? Al Espíritu. Diga conmigo, yo necesito el Espíritu. Yo necesito el Espíritu. Diga conmigo, dígale, Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo necesito. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no será con espada, no será con caballo, no será con ejército, sino con mi Espíritu, dice el Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Con qué nosotros vamos a vencer? Con la ayuda del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Así es que se vence. Con la ayuda del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Cuando usted usa esta frase en su boca, usted va a ser más que victorioso, más que vencedor. Oramos a Dios. Eterno Dios, te damos muchas gracias por este servicio precioso de jóvenes que nos has dado. Gracias por esta palabra de aliento, de fortaleza, de motivación. Gracias porque sabemos, Señor, que así como tú ayudaste a nuestro hermano Enrique, ayudarás a cada uno de nosotros, Padre, a seguir hacia adelante, a vencer primeramente nuestros temores, Señor amado. Así como tú le ayudaste a Enrique, también enséñanos a nosotros, Señor amado, a vencer nuestros miedos. Aleluya, que son esos gigantes que muchas veces no nos dejan avanzar en el camino. Dios, te pido que ayude, Señor, a cada joven por nombre, a cada niño, a cada adulto, Padre. Te ruego, Señor, a todos aquellos que están a través de las redes sociales también. No sabemos cuál sea su gigante, pero queremos decirle, Dios está contigo como estuvo con David. Dios lo entregará en tus manos y tú lo vencerás sin tener espada en tus manos. Dios peleará la batalla, Dios lo derrocará por ti. Tú podrás celebrar tu victoria en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo te doy gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu infinita misericordia. Amén. Donde piensas que no hay, él obraré maneras que no podemos entender. Él nos guiará y a su lado.
no veas el agua, en medio de tu desierto vas a decir: y agua en el desierto encontraré. ¡Aleluya! La tierra pasará, su palabra que daré, me dará algo nuevo. El Señor le dijo en palabras a la boca de David, le dijo al filisteo: hoy el Señor te entregará mi mano. Diga conmigo: hoy, hoy el Señor abre ese camino, hoy el Señor tiene esa respuesta, hoy el Señor quiere mi sanidad, hoy el Señor trae mi libertad, hoy el Señor trae mis recursos, hoy el Señor trae la salvación a mi familia. Sensible para Dios, diciendo: Señor, hoy tú lo haces. Es más, dígale ahora a Dios: Señor, hoy tú lo has hecho. Usted se atreve a orar así. Visualice lo que usted ha pedido a Dios. Dígale: Señor, hoy tú lo has hecho. ¡Aleluya! Yo no sé cómo lo ha movido, yo no sé cómo lo ha hecho, pero dígale: hoy tú lo has hecho. Y dígale: tú lo has hecho para mí. Dígale: tú lo has hecho para mí. Tú lo has hecho. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! ¡Tú eres el que lo has hecho para mí! ¡Aleluya! Señor, te doy gracias por esta juventud, te doy gracias por estos hermanos. Y así como hoy tú lo has hecho, mañana lo seguirás haciendo también. ¡Aleluya! Señor, te bendecimos y te pedimos, Señor, que al salir de aquí vayamos con esta palabra de prosperidad en nuestras vidas. Y tu palabra, como es espíritu y son vida, operen en nuestra vida, en nuestros corazones. Gloria a Dios. Trayendo vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Bendecido seas. Gracias. Bendecido sea, Señor. Amén. Bendecido sea. Alabado sea. ¿Cuánto le damos gracias? Dele gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.